Supuestas violaciones a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza pública fue lo que concluyó el informe realizado por la Comisión por la Verdad y la Justicia, creada por la Defensoría del Pueblo para investigar los hechos ocurridos durante las protestas de octubre del 2019, lo que fue rechazado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas rechazan categóricamente los razonamientos expuestos en referido informe y reafirma que actuaron siempre en el marco de la Constitución de la República, protegiendo los derechos, garantías y libertades de los ciudadanos. Este informe fue entregado por la Comisión al Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, el pasado 17 de marzo. Y este a su vez lo presentó este jueves al Grupo Parlamentario de los Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. Atentados contra la vida, vulneraciones al derecho a la integridad personal, física y a la libertad de los ecuatorianos y ecuatorianas que protestaron durante el mes de octubre en el uso legítimo de un derecho. La protesta social. El jefe del Comando Conjunto, Luis Lara Jaramillo, defendió el accionar de las Fuerzas Armadas. Aseguró que se operó en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos, empleando únicamente materiales antimotines y jamás proyectiles de armamento letal. Al contrario, existieron graves afectaciones a la integridad y a la dignidad del personal militar. Destrucción e incineración de material y equipo militar, causando un perjuicio aproximado de $8,700,000, así como ataques violentos a unidades militares. Finalizó indicando que dicho informe carece de objetividad y fidelidad. Sus conclusiones son subjetivas, erradas y sesgadas. Rechazo que se suma al ya realizado por el primer mandatario Lenín Moreno y varios ministros de Estado. En Quito informó Adriana Rojas.